Inicia el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña con una nueva etapa dentro de su funcionamiento. El día de hoy comenzó los itinerarios de esta empresa comercial que empieza a prestar sus vuelos con destino a Cúcuta, Bucaramanga y Bogotá. El primer vuelo es Ocaña-Bogotá, de Bogotá saldría hacia la ciudad de Cúcuta, Cúcuta regresa a Ocaña y de Ocaña va hacia Bucaramanga. Esperamos que esta empresa se afiance acá en el municipio de Ocaña y en la región para prestarle un servicio. Queremos convertir el aeropuerto de Aguas Claras de Ocaña en un nuevo polo de desarrollo para esta región del país. El objetivo principal es que las instituciones de Ocaña hagan sostenible la empresa y el aeropuerto para trabajar de manera simultánea y nuevamente vuelvan los controladores aéreos y así la aeronáutica civil y el gobierno nacional pongan los ojos en Ocaña y manden bomberos aeronáuticos. Una vez reactivado este aeropuerto, se le ha pedido a la Fuerza Aérea Colombiana que de los dos aviones Caravan que va a entregar, uno sea enviado para Ocaña con capacidad de 14 pasajeros para suplir también algunos itinerarios que puedan unir a Ocaña con el sur de Cesar y el sur de Bolívar. Importante es que la comunidad ocañera apoye este gran proyecto que se está creando para el desarrollo de la región y asimismo para brindar un excelente servicio. Bueno, invitar a todos los ocañeros a decirles que el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña no es del administrador ni es únicamente de la aeronáutica civil, este es un terminal aéreo de todos los ocañeros, por eso debemos darle nuestro espaldarazo de apoyo para que a través de lo que nosotros queremos con esta terminal podamos convertirla en un polo de desarrollo para esta región. Ante esto el servicio queda de la siguiente manera. La empresa está ofreciendo inicialmente unas tarifas hacia Cúcuta y Bucaramanga de 100.000 pesos, hacia la ciudad de Bogotá en la actualidad 240.000, pero dependiendo de la demanda que haya en esta región, se piensa buscar unos aviones con mayor capacidad de pasajeros que pues va a llevar a que los precios hacia la capital de la República sean un poco menores y más accesibles a todos los habitantes de esta región. Grandes expectativas para la comunidad ocañera se tiene con esta iniciativa.